Eh, y esa roleta, nada suave. Con todas las críticas que me empezaron a llegar, yo dije: Bueno, vamos a gastar 50 milloncitos suave como para, para bajar la presión, ¿me entienden? Como para. César, ¿sí uno, uno es así, huevón Sí, yo lo admito, brother. Yo lo admito. Sí, entre, Ustedes vieron lo que hizo Carlos. Bueno, a mí me encanta como porque mi manager, como que se está empezando a convertir en lo que yo quiero que se convierta. ¿Me entienden? Es lo que a mí me gusta. A ver, mucha gente piensa que el ser humilde. Es no comprar cosas caras. Esa gente está como que. <laughs> está como en otra muy buena, está como en otra vuelta. O sea, el que yo compre un carro, el que yo compre esto, no me va a hacer menos humilde. Eso no tiene nada que ver. Eso es mente de pobre, huevón. Ser humilde no significa no poder conseguir cosas. Bueno, ¿qué pasa? Carlos siempre ha tenido mucho billete y el marica ahorita se está convirtiendo y me contó que alguien le estaba diciendo como que. Ey, ¿cómo te vas a gastar tanta plata en rebotón, en Versace y en Gucci? Ese hijo de puta es un agrandado y Carlos Coge y le manda las facturas de todas las compras para que vea cómo le gastó 7 millones de pesos en un par de medias. O sea, eso a mí me pareció la mejor jugada que pudo haber hecho. Me encantó esa jugada, una jugada perfecta en el momento preciso y para que se siente y le ponga a trabajar. Porque, weón, mientras vos estás criticando que un parcero le compró 7 millones en unas medias, vos no estás haciendo un puto culo porque estás criticando eso. Más bien pensá cómo ese marica ganó esos 7 millones en esas medias. ¿Cómo pudo alcanzar a comprarse eso? Eso es lo que usted tiene que pensar, no pensar en criticarlo. Eh... <laughs> Gracias por los bolos. Se agradecen de todo corazón, muchachos. Bienvenidos. No, es mi canita normal. Esta canita es mi canita normal. Bueno, entonces, ¿qué les iba a decir, muchachos? Atiendan esto, escuchen lo que voy a decir. Cuando pasó toda esta vuelta de todas las polémicas, todas las tiraderas, gente que yo ni conozco tirando, eso era impresionante lo que pasó. O sea, fue impresionante. O sea, ustedes vieron eso? eso. Eso es algo que, un aplauso para nosotros, y sea como sea, nos digan agrandado lo que sea. Papi, entiendan que es primera vez que un streamer desde su silla ponía cantantes a escribir y a tirar. O sea, pusimos a gente a gastarse plata en producciones. O sea, no me digan que no me agrande porque eso es algo digno de agrandar. Entonces fue algo que obviamente, sí, papi, son cosas que pasan: vueltas del negocio, vueltas de lo que sea, ellos lo habrán hecho por sus razones, etc. Ese no es el problema. El problema ahí es que no estábamos sacando el lado bueno de las cosas. Y yo me puse a pensar en que tenemos una comunidad llena de gente talentosa pero ustedes lo han visto llena de gente talentosa hasta más no poder huevón o sea cuánta gente no salió a tirarse sus frisas a defender a ver vamos a poner estos audífonos porque hay varios que nosotros habíamos visto eh, dejen yo me monto a tic tic mm, acá exacto ahorita vamos a hablar bien de eso porque es algo chimba va a ser algo potente uy perro yo no sé por qué leí la like ya esto huevón ve bueno, pues hoy os voy a. Parece, eso es normal. Pues yo no sé, yo no sé, weón. Yo vi esta vuelta y yo me asusté mucho. Uy, pero espérate la cámara. Eh, cam y quitamos esto. Ahora sí. Mm. eso es normal, weón. Yo no sé si esto podría ser normal. <laughs> que me hago y este me encanta, este, me va a tener que. Papi, imagínese donde esta persona sea su abuela. O sea, imagínese usted levantarse, weón, y decirle a ella que por qué rayos le sirvió sopa uyama y no le sirvió Frijoles. Esa vieja te metió un calvazo, huevón que te manda a 2011 a jugar la PES 2010. <laughs> ay, ay, ay. Imagínese esa. Te manda a jugar ser una leyenda, te devuelven el tiempo, weón. Qué susto tan, hijo de la re mil putas, uno paralelo a la cucha así. Esta es el, ¿Dónde está esa mi abuela? Papi, nada, cero, huevón Yo creo que Darren ni se le para esta polla. Pero lo que yo no sé, a ver, yo nunca he sentido, nunca, no, no, no sé cómo funciona eso. Pero, huevón, mira estas venas aquí, brother. Mira esta grosería. Qué susto, weón. Es que la hermana de Aren. <laughs> la primita chiquita de Aren. <laughs> la bisabuela de Aren. Uy, no, no, no. No empiezan pues con las estupideces. Es que la esposa de Aren. <laughs> la hija recién nacida de Aren. <laughs> Sube el volumen ya, el volumen está arriba, yo escucho bien. A ver. Ya, sí o okay. qué? <laughs> es que la verdad era Jul. Yo no sé, yo le di like a este video porque yo vi esta señora y me asusté mucho. Me gusta mucho quitarme. ¿eh? Yo me hago mis propios helados. Entonces, eh, los hago sanos. Leche, o sea, un yogur sin lactosa. También puedo echarle, se puede echar un yogur. Uy, perro, ¿cómo será tener un cuerpo así, huevón? O sea, ¿qué se sentirá weón? usted sabe que, tiene, que usted puede agarrarse una avenida y arrancársela así? O sea, tiene la vena de afuera. Dios mío. Pero igual, como ya estoy cerca de la competición, un yogur sin lactosa. De hecho, ahí. Un yogur sin lactosa. Uy, no, esos yogures saben a mierda, weón. Pero, weón, yo no sé, la vida es tan buena como para comer yogur sin lactosa. La vida es tan chimba como para, probar, para tomar Coca-Cola cero. Hombre, yo prefiero ser gordo y cachetón, weón, pero disfruto mis comiditas. <laughs> hey, mira, sí, weón, puta video, weón. Nunca pensé que la tiradera de Herrera a West Colt llegara tan lejos. Ahora mi ídolo West se dedica a trabajar en el almacén de. Nunca pensé. No sean dan así, weón parcerito trabajando en un almacén de ropa buscándose la puta vida weón a como de lugar y ustedes haciendo eso o sea quién iba a pensar que ese man todo relajado trabajando y un hijo de puta haciéndole un video para hacer ese puto TikTok weón no brother respeten weón pecado que metan a la gente así que nada que ver weón pobrecito ¿cuál es esta no de qué será que hago y el stream parce? uy casi me voy volando por esas hijo de si putas orejas es... <laughs> eres Tan estúpido esto, güey, pero me dio risa. O sea, es tan estúpido, perro. Eh, otra vez, otra vez. Sin parse. Sí. Uy, casi me voy volando por estas putas orejas. Es que ayer jugué GTA y solo me dieron 100 personas. <laughs> ah. será que güey? No, es que después me ataca toda esa gente. Y dicen que me copio y no sé qué. Yo creo que invitará a invitar a Aida. Pues como, güey, lo. <laughs> Ay, God. Ah. Pase normal, no tiene nada que ver. Sí, sí, la voy a invitar. De <laughs> sí, la voy a invitar. <laughs> ¿Cuál es esta? Buenas, siempre. <laughs> yo he visto unas cosas, Marica, que de todas las cosas. De... Marica, es que esto es nuestra comunidad, perro. De buena. Es tan así Que la comunidad de nosotros Es una comunidad tan chimba Que todo es codiendo, güey O sea, todo nos lo tomamos así Eso es lo bonito Yo vi ese puta video Me cagué de risa Eso este es buenísimo sí. Buenas ¿Qué precio El Carolina Herrera? ¿Qué? Carolina Herrera ¿Qué? El Carolina Herrera ¿Cómo? Ah. El ¿Herrera? ¿Herrera? No, señora, aquí yo no la entiendo. Lárguese, lárguese, lárguese aquí. Solo Pero... huesco. Lárguese. <laughs> Ay, yo he visto con las buchimas. ¿Cuál es este? Derecha, cabezazo. Dulvenido, el mejor stream del mundo. Se llama Stream Fighter. Esto es de, del patrón de nosotros, que es Wesco, filtrado. No vengan así, weón, que es que después de esos maricas cogen, me dicen patrón, me dicen cualquier hijo de puta mierda, y yo soy el que chupo, bro. O sea, a mí es el que, que coen y me acribillan, weón. ¿Quiénes van a ser los próximos peleadores? El primero, el evento el próximo año va a ser en Fabricato. Escucha. Primera pelea. La liendra con la Dian. <laughs> JH y Iscariotis. <laughs> ¡Qué hey, que chiva va a pelear a JH, weón. De buena, se lo juro, que sería muy duro. ¡Chao, JH de la Cruz! ¡Ay! ¿Ah, sí. Él es el del Yuppie. Hoy usted son la marca de las papitas Yuppie. ¿Claro? De JH. Por última pelea, tenemos Darren contra Nodal. A ver si Nodal por fin llega temprano. ¿No se acuerda que no, no llegó al concierto aquí en Medellín? Nada, llegó tarde. Ahí sí, tiene una pelea, pero con la gente. Uh -huh. Pero vamos a tener que pasar al otro stream. O vamos a pasar al canal de Luisito Comunica. Pero nosotros tenemos un cantante que se va a presentar. No podemos decir el nombre porque se bañan en esta cuenta. Y por último, Chanti no va a volver a ser el que trapea. Tenemos un nuevo trapeador. Porque Chanti es el que. ¡Ah! <laughs> 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 <Ay, risa> ¡Qué ganarrea, güey! A <laughs> esa gente ha sido muy, güey, puta. Bueno, el caso. Me ha tocado ya ver varias personas en lo que estábamos hablando. De que pasó todo esto de la polémica en la maricada Que vamos a dejar atrás, huevón Vamos a dar de, de... O sea, lo, lo de siempre Lo que hablemos, lo hablemos chimbeando Como que nosotros chimbiamos acá Pero vamos a sacar el lado bueno de la vuelta Hubo muchas personas Que respondieron, hicieron una tiradera A la vuelta de... A, a, a todo eso Entonces me di cuenta que había muchas personas chimbas Que estaban haciendo freestyle Y yo dije, bueno... Vamos a hacer una competencia de freestyle, la anunciamos hoy, por ahí en una semana, sacamos todos los mejores videos y hacemos un concurso que el ganador, o sea, el mejor freestyle, se gane una moto, una producción musical, 5 millones, un premio jugoso. Y que los, el, no, ni siquiera quiero que no vean el premio, quiero que no lo vean como el premio, sino que lo vean como una oportunidad. Eso es como ir a un factor X. De pronto no tenemos ese alcance, pero voy a traer un rapero muy puta para que reaccione conmigo a los freestyle. Podría ser, yo hablé con crudo, es un rapero muy conocido aquí en Medallo, Colombia. Eh, como para hacer la vuelta con él, vamos a ver qué tal. Ya estamos hablando por encima. O podríamos invitar a otras personas, pero bueno, no vamos a, a, a tenerlo. O sea, vamos a tenerlo ahí en cuenta, ¿me entienden?